Pues sí, aquí estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz. Cuando decidimos salir porque estábamos trabajando juntos, porque me dijo, no, yo estoy separado, estoy bien. Pues órale. Te voy a ser totalmente honesta. Yo la admiraba a esa persona. Yo creo que el hombre ideal te hace la mujer con la que estés, la pareja con la que estés. No es que en ese momento sea el mejor momento de tu vida, pero tú sabes que vas a salir de él. Elizabeth Gutiérrez le ha perdonado un sinfín de infidelidades a William Levy. Al parecer, muchos dicen que ella lo ha perdonado simplemente por mantener unida a su familia. Elizabeth y William se conocieron cuando él apenas estaba iniciando su carrera. El actor le juró amor eterno, pero su promesa de serle fiel sería en vano. Medios de comunicación aseguran que la primera vez que William le puso el cuerno a Elizabeth fue con la actriz Jacqueline Bracamontes. El cubano y la actriz protagonizaron la telenovela llamada Sortilegio, y el amor traspasó las pantallas. Supuestamente, William le dijo a Jackie que él ya no estaba con su esposa, pero eso no era cierto, el actor seguía casado. Elizabeth, por supuesto, no quería perder a su esposo, así que se embarazó una vez más. Muchos aseguran que fue para retener a William, pero él nuevamente le pondría el cuerno, otra vez, con una de sus coprotagonistas. Esta sería la Miss Universo Jimena Navarrete. Rápidamente iniciaron un tórrido y muy escandaloso romance. Se dijo que el actor estaba tan enamorado de Jimena que él quería divorciarse de Elizabeth para casarse con la modelo, pero Gutiérrez no lo permitiría. La también actriz supuestamente consiguió el teléfono de Jimena Navarrete y le escribió contundentes mensajes. Esa charla terminaría por filtrarse por todos los medios de comunicación. Se pensó que finalmente con esto, el matrimonio entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez terminaría, pero Gutiérrez se aferraría con todas sus fuerzas a William y lo perdonó una vez más. Jimena Navarrete, por su parte, siguió con su vida. Ella se casó y William Levy siguieron juntos durante casi una década, hasta que a inicios de este año 2020 anunciaron su ruptura a través de medios de comunicación. Jimena Navarrete y Jacqueline Bracamontes no fueron las únicas con las que William se metió, sino que también mencionan a Esmeralda Pimentel, Maite Perroni y Alicia Sanz. Fue en el 2008 que surgieron los rumores de un posible noviazgo con Maite Perroni, su coprotagonista de la telenovela Cuidado con el Ángel. En ese entonces la mexicana estaba soltero y William Levy se había separado temporalmente de la madre de su hijo. Lo cierto es que los artistas negaron en todo momento un vínculo amoroso y señalaron que solo tenían una bonita amistad, a pesar de los comentarios de José Luis García, el ex asistente que lo señalaba de haberle puesto el cuerno a Elizabeth con más de 12 mujeres. Él está tan entusiasmado con Alicia, siente una gran pasión. Ya le propuso que vivieran juntos y ella aceptó. Ella está por terminar unos compromisos en España. Él vive en Colombia, donde graba parte de su nueva telenovela. Muy pronto tendrán su propio hogar en Miami. Si bien nada de esto fue confirmado por ninguno de los involucrados, se cree que esta podría ser la relación por la cual William y Elizabeth ya se separaron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.